Renata. ¡Manos atrás, señor! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! ¡Manos atrás! Se acabó el tiempo. Bien, señores, su atención, por favor, su atención, por favor, señor Delgado, señor Chapaza, señor Delgado, por favor, controle su ira. Ray, mostaza, sal, pimienta, ¿qué más? ¿Qué? Se tiene que pelar la palta, ¿no? No, el huevo. Alumnos, quedan 5 minutos, 5 minutos. Vamos, 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 señores, se acaba el tiempo, vamos. Maestro Bocchio, ¿cómo ha visto esta situación? Si llegan, van a llegar para cumplir. No veo que nadie esté haciendo un trabajo realmente bien hecho o bueno. ¿Nadie no, va todos, a sobresalir? No creo que nadie sobresalga. En cortes, nadie va a sobresalir, probablemente. En temperatura, sí, creo que la mayoría están trabajando bien con el tema de las temperaturas. Están luchando con las mayonesas. Milena me ha dicho que nunca ha hecho una mayonesa en su vida. Así que vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero todos están un poco atrasados. La que veo más avanzada es Raiza. Dentro de todo, ¿no? Tiene su mise en place lista, pero no está hecha con prolijidad, ¿no? Es una, sus cortes de precisión son cualquier cosa, parece una escarcha de colores, no una macedonia bien hecha, ¿no? Quizás no van a sumar tantos puntos en la tabla de posiciones los participantes hoy día, al menos en este primer reto de la noche. Es difícil cuando solo tenemos 3 puntos para dar, ¿no? Bueno, 0, 1, 2 y 3, ¿no? Bueno, en teoría, cero es una opción, sí. Yo lo estoy viendo, o sea, a ver, de repente le sirve a la gente en su casa, ¿no? Yo lo estoy viendo como malo. Más o menos. Más o menos. Y bueno. Y excelente. Oye, perdón, ¿el choclo va combinado con todo? Sí, amigo. ¿Eh? ¿Con la mayonesa, con la mayonesa, con todo? Choclo, mayonesa, todo. Todo, 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 todo. Ya. A mí me gustaría que hubiera cero. Pero a mí me gustaría que hubiera cero. A mí me gustaría que hubiera decimales. Eso resolvería todos mis problemas de puntuación. Le falta la mitad, choclo, mayonesa, huevo, mostaza, sal y pimienta. Alumnos, quedan 2 minutos, 2 minutos. Vamos, vamos, vamos. No es por meterles miedo, pero el jurado acaba de pedir una paleta que tenga el número 0, ¿eh? Y la unidad de fabricación de elementos de puntaje de El Gran Chef Famosos ya está trabajando en ella. Queridos jurados, acá ustedes piden y se les da. Parece que el señor Martins, que la señora Patty Chong estaban viendo el episodio y han mandado de inmediato a fabricar las paletas. Cero. Ustedes saben que la unidad de fabricación de paletas del Gran Chef Famoso es rapidísima, así que aquí hay paletas, señores. Gracias, Peláez, qué eficiente. La favorita del jurado Macías. Ahora sí. Gracias. Ahora sí, malo. Ahora sí. Mediocre. 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 Ok. Excelente. Y excelente. Vamos a cortarle la partecita de abajo de la palta para que pueda quedarse ahí equilibrado bien la palta y le vamos a echar el relleno. ¡Alumnos! Queda 1 minuto, señores. Minuto final. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se acaba el tiempo! ¡Apúrense! Bueno, lo importante, si Raiza Ortiz ha terminado, todos quiere decir terminar. Que todos podrían terminar. Es totalmente posible, ¿no? ¿Cuántas madres en sus casas estarán viendo esto y dirán, oye, 45 minutos para hacer una palta rellena es más que suficiente? Y te queda la mise en place para hacer una sopa, inclusive. Y no es un relleno, o sea, hay paltas rellenas más complicadas, ¿no? Alumnos, colorado colorín, este cuento llegó a su fin, señores. Quedan 10, 9. Ah. Vamos, Eric, te... ¡Ya fue, ya! ¡8! ¡Ah! ¡7! Ya está bolito. ¡6! ¡Ya fue, ya! ¡5! Señor Chapaza, colorado colorín, haga una rima que termine en in. Bueno, yo espero que Peláez tenga piedad y nos dé un suculento comodín. ¡Muy bien! ¡5! ¡No! 4. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Hay que creer! ¡Vamos! 3. 2.
está. Manos atrás, señor. Manos atrás. Manos atrás, manos atrás. Se acabó el tiempo. Bien, señores. Su atención, por favor. Su atención, por favor, señor Delgado. Señor Chapaza. Señor Delgado, por favor, controle su ira. Controle su ira, por favor. Me disculpo, me bloqueé con el tema del dedo y no pude hacer la mayonesa. Empecé a sangrar de más. Ya está. Creo que me tengo bien merecido si me desaprueban completamente esta vez. No ha sido mi mañana, no ha sido el mejor primer plato que podía haber hecho. Antes de continuar, quiero despedir a las fuerzas especiales del Gran Chef Famoso. Gracias, amigos. Gracias por haber hecho un gran trabajo el día de hoy. Hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias, fuerzas especiales. Nos volveremos a ver. Bien, señores. Momento de probar esas obras de arte culinario. Señor Monteguirfo, por favor, pruebe su palta, degústela, saboreela y cuéntenos qué tal considera que le ha quedado. Está a gusto usted. Sabroso. Señor, ¿usted está bien? ¿Está bien, señor? Está rica, está rica. La bueno. Mía, no me dio tiempo para pelarla, pero la del jurado sí está peladita, por si bien, acaso. Bien, bien. El jurado se la dejó peladita. Le puse salsita a la palta, como lo recomendó Giacomo, y considero que la cremita de la mayonesa, a diferencia de la vez pasada de los huevos, sí ha agarrado cremosidad y ha integrado un poco los sabores. Lo único que quiero es que salga bien y les guste a ellos. ¡Alumna Wharton! ¿Qué tal quedó eso? Sabroso. Sí, está rico, pero creo que se me pasó un poco la sal en la mayonesa porque entré en crisis, porque nunca en mi vida había hecho mayonesa. Y porque no tenía la tapa también, entonces ya le eché nomás un montón de cosas, pero está rico, creo, no está feo. Bueno, siempre hay que mantener la buena energía, aunque hoy día no estoy tan vibrando tan alto, ¿no? Señor Chávez, ¿qué tal quedó eso? Delicioso. Me encanta. Manjar. Sobre todo la mayonesa. Siento que preparo la mejor mayonesa de este lugar, ¡lo dije! Señor Chapaza, por favor, deguste su palta, sí. Esa obra de arte culinario. Oye, y cuéntenos qué tal considera que bien, le ha quedado. Me olvidé la lechuga, pero dije, no lo voy a presentar sin lavar, así que sería una falta de respeto a pesar de que en la presentación no esté buena. Pero... ¿Qué significa eso, señor Chapaza? ¿Usted sugiere que sus compañeros han presentado lechuga sin lavar? Por supuesto que no, todos se han lavado. Yo no, fui el único. Y no quise faltar el respeto. Muy bien. Quería cerciorarme solamente, señor Chapaza. ¿Qué tal está eso, señor Chapaza? Me gusta, siguiendo los tips de ponerle maña marina invertido. Está muy bueno. Oye, ¿está ahí? Sí, ¿ah? Me ha gustado. Alumna Ortiz, por favor. Amigo. Pruebe, deguste, saboree, cuéntenos qué tal quedó eso. A ver, vamos a probar. Les recuerdo, señores, que Raisa Ortiz terminó esto faltando por lo menos 2 minutos. El tiempo era suficiente. Me gusta. Me gusta por la parte de la cremosita, obviamente. Y el relleno también. Estuve con ajustes ahí, pero lo logré. Y bueno, está frío, que es lo importante, ¿no? Otra vez, jurado. Otra vez con el mejor cariño del mundo para ustedes. Señor Delgado. ¿Cómo estamos, señor Delgado? ¿Tranquilo? Ya está. Señor Delgado, pruebe su palta. Si desea, sáquela del plato del jurado. No, yo no llegué a hacer la mayonesa porque me pasó que faltó a los 10 minutos me corté un poco y ya me... Bueno, se ha cortado. Ajá. Cosas que pasan, señor Delgado, cosas que pasan. Ha podido ser peor, ha podido cortarse y necesitar puntos y no estar para el segundo plato. O sea, dentro de todo el pollo y lo demás está bien, pero... Hay que ver el vaso medio lleno, señor Delgado, vamos. Sin mayonesa, pero presentable. Señores, a ese plato, póngale cero. Bien, señores, ha llegado el momento de que agarren uno de esos platos y que se acerquen a la estación del jurado para que nuestro jurado determine cuál será el puntaje que pondrá en la tabla de posiciones. Bien, señor Chávez, empecemos por usted. Por favor, acerque su plato a la estación del jurado. Trasládelo. Y buena suerte, señor Chávez. Tengo miedo que se me caiga el plato porque estoy un poquito nervioso. Es un plato aparentemente simple, pero me ha complicado un poquito. Espero que les guste. Bueno, señor Chávez, veremos qué pasa.
jurado visualiza en primer lugar su plato. Nelly Rosinelli aparentemente será la encargada de repartir esas paltas rellenas. Le da la más grande al jurado Macías. El jurado Macías muestra la palta a la cámara. Siento que los gestos han sido positivos. Oh. El jurado Macías le dice algo a Nelly Rosinelli, pero no logramos descifrar qué es lo que le dice. El maestro Bocchio ha sido el primero en tener el puntaje claro. Ojalá que no sea la paleta nueva. La paleta nueva es cero, les recuerdo. Muy bien. Queridos jurados, tenemos las paletas listas a la cuenta de tres paletas. Un, dos, tres paletas. Dos, dos, uno. Cinco puntos bien, para Anthony Chávez. Bien, bien, bien. Vamos. Es un gran. Muy bien. Creo que vamos bien. Eso es empezar la jornada del día de hoy con el pie derecho. No, perdón, el pie derecho. Señor Chapaza, su turno, por favor, traslade su plato desde su estación a la estación del jurado. Y buena suerte, señor Chapaza. Pido perdón al jurado. No me olvidé. Chapaza ha decidido entregar su plato pidiendo perdón. ¡Perdón! El jurado prueba. Deleita su finísimo paladar con la palta rellena del buen Chapaza, que observa, observa pendiente, observa atentamente cómo el jurado deleita su finísimo paladar con la palta rellena de Chapaza. ¡Vamos, Chapaza! ¡Vamos! ¡Vamos, Chapaza! Sus compañeros lo alientan, el jurado tiene las paletas, así que a la cuenta de tres paletas, un, dos, tres paletas. Tres puntos para Chapaza, uno, uno, ojo que hay ceros. ¡Vamos, vamos, vamos! Bien, Chapaza. ¡Vamos! ¡A nada! ¡A sacar cero! Bien, señores, turno de Milena Wharton. Milena, por favor, acércate. Entrega tu palta rellena al jurado. Vamos, Mile. Y buena suerte. Gracias, Milena. El jurado ve el plato con ciertas dudas. Yo que conozco a mi jurado, veo caras de dudas sobre si deben probar o no probar el plato. Lo ven con miedo, ¿eh? ¿Es miedo lo que están viendo mis ojos? ¿Ustedes qué? Es miedo. Asiente, Nelly Rosinelli, es miedo. Jurado Macías, duda, duda. Bueno, quién sabe, ellos son muy misteriosos, aparte es Halloween casi, así que pueden estar en ese personaje. Los jurados tienen las paletas, estamos listos, jurados, a la cuenta de tres paletas. Un, dos, tres paletas. Dos puntos para Milena Wharton, señores. Vamos, Mile. Dos vamos, puntos. Mile. Santo Dios Cristo, realmente hoy día no estoy vibrando alto. Turno de Raiza Ortiz. Raiza, por favor, acerca tu plato a la estación del jurado. Vamos, Raiza. Y buena suerte. Otra vez lo hice con mucho cariño. Espero que les guste. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver si, si Raiza Ortiz le puso el mismo cariño que ayer. ¿Es el cariño el ingrediente principal de las preparaciones de Raiza Ortiz? Vamos a descubrirlo. El jurado esta vez prueba con un poco más de confianza. Creo haber detectado una cierta cara de sorpresa en el jurado Macías. Nelly decide terminar la palta. Eso podría indicar que es un buen síntoma. Bien, queridos jurados, tenemos las paletas listas. A la cuenta de tres paletas. Jurado Macías no se decide. Uno, dos, tres paletas. Dos, tres, dos, señores, cinco. Gracias. Siete puntos para Raiza Ortiz. El puntaje más alto hasta el momento. Siete puntos. Bueno, no está nada mal, me gusta. Turno de Luigi Monteguirfo. Luigi, por favor, acerca tu plato a la estación del jurado. A diferencia de ayer, no camino como si fuera un funeral, pero considero que está mucho más presentable que el día de ayer. Veremos si el jurado corrobora lo que acaba de decir Luis Monteguirfo. Hay trozos de anís estrella. Hay trozos de anís estrella, señores.
Acá hay otro pedazo, mira, ni se estrella. Acá abajo hay otro. Pensaba que de repente eso es parte de la presentación. De Luis Monteguirfo. Yo pensé que el anís estrella iba integrado junto al choclo y todo esto, pero no. Aún así, el jurado, estos tres jurados, que son personas sumamente valientes, deciden probar. Porque Luis Monteguirfo ha dicho que ese plato está bueno. Ellos confían en Luigi. Javier Macías mira, contempla la palta, no sabe si comerla o no, la come. Veo caras de sorpresa en el jurado. Parece que están sorprendidos, diría yo, para bien, ¿eh? Parece que el anís estrella era la clave para que el plato esté bueno, señores. Bien, ya, señores, no a la cuenta nada, de no tres, nada, no paletas. Uno, dos, tres, paletas. Seis puntos para Luis Monteguirfo, señores. Bueno, seis puntos para Luis Monteguirfo. Gracias. Nada mal, señores. Segundo mayor puntaje el día de hoy. Vamos. Estoy emocionado. Me ha emocionado tener seis puntos. Turno de Eric Delgado, señores. Por favor, señor Delgado, acerque su plato. Bueno, lo estaba haciendo con mucho cariño. Me pasó un imprevisto. No puede hacer la mayonesa. Sorry. Veamos qué opina el jurado sobre el plato del señor Delgado. Recordemos que a pesar del accidente que tuvo en su dedo, que creo que sigue sangrando, ha presentado igual sin mayonesa. Vamos a ver si el jurado considera que Eric Delgado debe sumar algunos puntos o el jurado considera que Eric Delgado no debe sumar ni un solo punto. Bien, señores, el jurado tiene las paletas. Vamos a ver qué puntaje le dan a Eric Delgado, señores. Queridos jurados, ¿estamos listos? A la cuenta de tres paletas. Un, dos, tres, paletas. Golpe duro para Eric Delgado. Cero puntos. El día de hoy, Eric Delgado obtiene el puntaje más bajo, señores. Está bien que me hayan sacado cero. Sinceramente, yo también lo hubiera hecho al revés. Es más, yo tengo la culpa, me he bloqueado. Este dedo ha tenido la culpa. Eric, escuchen todos. Ayer yo hablé con Junior Silva, el gordo estaba acá. Me dijo, yo le conté cómo había sido mi día ayer. Frustrante el primer plato, el segundo ya levantamos todo. Me dijo, relájate. Relájate porque lo que han dicho ellos es verdad. Y acá, brother, tú puedes estar el primer, segundo, tercer día arriba y de la nada los de abajo. Israel Dreyfus estuvo abajo y llegó a la competencia. Así que acá con calma. Día a día nomás. La verdad que me he encontrado con gente de un corazón así de grande. Así que la verdad, nada que reprocharles. Les agradezco por el cariño a ustedes.